televisión nos pinchan la pantalla de resultados mientras entran todos en la... de MotoGP terminan aquí con Pecco Bagnaia en la pole. Nos despedimos, nos vemos en la carrera. Hola de nuevo, estamos de vuelta para ver la carrera sprint de MotoGP. Este tipo de carreras tienen una duración muy breve y dan la oportunidad a los pilotos de llamar la atención. Estamos ante un momento de concentración máxima, con la mirada puesta en la primera curva, mientras los pilotos repasan el circuito en sus cabezas. Bagnaia ya ha activado el dispositivo Hot Shot, listo para salir desde la pole. En breve empezará el Gran Premio.
Echemos un vistazo a la clasificación final de esta carrera mientras los pilotos disfrutan de una merecidísima vuelta de honor. Buenos días desde la India. Estamos en directo desde el circuito de Bud, donde nos aguarda un increíble día de motociclismo. Ya queda muy poquito para que nos traslademos a la recta de salida y podamos disfrutar de esta interesantísima carrera de MotoGP. Nos vamos en riguroso directo a la parrilla de salida, donde ya está todo listo para que comience la carrera. Hoy todo va según lo previsto, sol y temperatura propia de la estación. Con un neumático trasero medio debería bastar para correr en estas condiciones. En la rueda delantera, por contra, la historia cambia y hará falta un neumático duro. Ya mismo se apaga el semáforo y Pecco Bagnaia mirará a sus rivales por el retrovisor gracias a la pole que obtuvo ayer. El caos está a punto de desatarse. Thank you.
Pilotos disfrutan de la vuelta de honor entre los aplausos del público. Aprovechemos para ver cómo ha quedado la clasificación de MotoGP de esta carrera. Bueno, pues hasta aquí ya me habéis tenido el capítulo del Gran Premio de la India. Es tremendo lo de la IA. Si es que la IA cada mes que pasa en este juego cada vez está más rota. O sea, Martín se ha puesto a rodar en 45 medio, la vuelta rápida. Se ha metido medio segundo a todos, prácticamente. El ritmo de Bezzecchi no lo entiendo. De repente se ha puesto a correr también. Zarco lo mismo. Bagnaia ha quedado 13 segundos. O sea, le hemos metido 4 segundos a Bagnaia. Bagnaia que ganó la sprint. Y un fin de semana que, bueno, le volvemos a meter puntos a Bagnaia. A pesar de que caímos. Tuvimos que pasar hasta por la Q. Nos vamos de Boot con 19 puntos de ventaja sobre Bagnaia y 69 sobre Bastianini. Por supuesto, el duelo, una vez más, ganado a Marc Márquez. En equipos estamos terceros con 350 puntos y en fabricantes Honda es segundo por detrás de Ducati. Para el tercer clasificado, este podio le subirá la moral a todo el equipo, de eso no hay duda. Y constata que tanto el piloto como la moto están muy finos. El entusiasmo de los aficionados de MotoGP es, como siempre, impresionante. El resultado de hoy cobra todavía más relevancia, si cabe, por la cantidad de gente que se ha dado cita para animar a estos tres pilotos en el podio. Saludos desde el circuito.
Los mecánicos están sacando la moto de boxes y el piloto está listo para subirse. Realización, nos pinchan la pantalla de resultados mientras entran todos en la zona de boxes. Les recordamos que los dos mejores pilotos se han clasificado para la Q2, que empieza en unos minutos. Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí otra vez para el evento principal del sábado, la carrera sprint. Su duración se reduce a la mitad de la carrera de mañana, pero el nivel de competición en pista sigue siendo el mismo. Estamos en la parrilla de salida, donde pronto las luces se apagarán para dar comienzo a la carrera sprint. Ya mismo se apaga el semáforo y Pecco Bagnaia mirará a sus rivales por el retrovisor gracias a la pole que obtuvo ayer. El caos está a punto de desatarse. Thank you.
echemos un vistazo a la clasificación final de esta carrera mientras los... Hola a todos desde la Tierra del Sol Naciente. Así es, estamos en directo desde el circuito de Motegi para el Gran Premio de Japón. Después de un largo fin de semana, la carrera por fin va a empezar. Nos trasladamos a la parrilla de salida y vemos a los ingenieros haciendo las últimas comprobaciones. El cielo brilla a rabiar, no se atisban nubes y hace bastante calor. Dadas las circunstancias, no es de extrañar que la mayoría de los pilotos hayan decidido usar neumáticos duros en las dos ruedas. Pecco Bagnaia ya ha activado un dispositivo Hot Shot listo para salir desde la pole. En breve empezará el Gran Premio. Vamos a echar un vistazo a la clasificación final de la carrera. Fin de semana, bueno, he decidido cerrar el capítulo aquí porque es inconducible la moto, es inconducible con la IA, ha hecho cosas rarísimas la IA una vez más, en mojado, en seco, es injugable esta. Bueno, acabemos esta serie. Evidentemente hemos perdido el liderato del mundial además, porque para sorpresa de nadie, Bagnaia no falla. No sé, o sea, es que no tengo palabras. O sea, no dan ganas de seguirlo. En fin. Que bajamos un puesto y encima estamos a 15 de Bagnaia ahora. O sea, veníamos con 19 de ventaja y nos vamos a 15. Con el 13 de la sprint y el abandono de la carrera principal. Por cierto, segundo abandono, ¿eh?, de la temporada. Pues así es muy complicado, ¿verdad? Pero bueno, acabemos la serie lo mejor posible y ya está. Nos vemos en la siguiente, gente.